¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenido a su canal Antojao. Mi gente, miren, aquí yo le voy a preparar la pechuga más rica, fácil y saludable que ustedes van a preparar. Si eso es lo que ustedes están buscando, aquí lo encontraron, ¿eh? Quédense hasta el final del video para que vean todo el proceso. Pero miren, bien sencillo que es. Llévense de mí. Lo primero que yo voy a utilizar aquí es el ajo. Aquí hay como 8 dientes de ajo. Esto es dependiendo de la pechuga que usted va a utilizar. Este ajo no tiene sal, ¿eh? No le puse sal. Porque como le vamos a poner sal a la pechuga aparte, para tener un mejor control, ¿eh? Usted comienza a ponérselo así con su mano bien limpia. Ya luego de que usted se lo ponga por todos los lados, vamos a incorporarle la sal, ¿eh? Sal al gusto. Usted debe saber más o menos. Con esta sal, ¿eh? Para mí es más que suficiente. Y lo que no se puede quedar, pimienta negra recién molida. Que eso le da un toque, mi gente. Miren, riquísimo. Llévense de mí. Bueno, yo sé que ustedes saben, porque ustedes siempre cocinan con pimienta. Claro, eso es muy importante para las carnes. Miren cómo esa carne se ve. Recuerden de ponerle también al otro lado. Yo solamente le presenté aquí un solo lado, pero es en los dos lados. Ahora en la sartén vamos a ponerle un poco de aceite verde. Eso no es, digo, usted va a inundar la sartén. No. Ya cuando esté caliente, vamos a poner la pechuga. Y ya por último, mi gente, vamos a ponerle también, echarle un poco ahí de limón. Si usted tiene una toronja, otra cosa, ya eso es a su gusto. Pero el limoncito le da ese toque, miren, riquísimo. Aquí solamente la vamos a tapar como por 5 minutos más o menos. Luego regresamos para voltearla y ya. Eso va a estar listo para comérselo. Ustedes están viendo lo fácil, rápido, sencillo y económico y también saludable que es de prepararlo. Pero de verdad, miren, eso queda, mira, riquísimo. Ustedes deben de prepararla, miren ese colorcito. ¡Ay, mi madre! Y ya, mi gente, miren cómo eso se ve. No me diga a mí que eso no se ve rico. Ustedes la acompañan con un puré de papa, algo saludable también, un poquito de arroz. Eso en 10 minutos y eso estaba, yo creo que en menos. Yo espero que ustedes la preparen. Y si la van a preparar, déjenmelo en su comentario aquí abajo. Había un calorazo, ¿eh? Mírenme los sudores, ¿eh? Discúlpenme. Ya ustedes saben, mi gente. Gracias por ver este video. No olviden de suscribirse y activar todas las campanitas. También no te olvides de darle un rico like, que eso me va a ir sacando más. Y ustedes saben, mi gente, nos veremos en un próximo video.